Tapia, pues muy buenos días, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado, por estar aquí con nosotros para este espacio meramente informativo para ustedes y para la ciudadanía, en el tema que nos ocupa respecto de algunas notas que se han estado publicando respecto de un ciudadano del municipio de Pedro Escobedo, de nombre Rómulo Araujo Ramírez, quien, como ya lo mencionaba el licenciado Arturo, fue servidor público en la administración pasada, en la administración 2015-2018, quien ocupara el cargo de coordinador de comercio. Y bueno, en ese sentido, comentarles a ustedes que existe dentro del órgano interno de control un procedimiento que se dio inicio en fecha 25 de agosto de 2017 en la administración pasada por el tema de cohecho, por el hecho de que un ciudadano acude al órgano interno de control a denunciar o a presentar su queja respecto de un soborno que exigió y además recibió el ciudadano Rómulo Araujo. En ese sentido, se inicia el procedimiento dentro del órgano interno bajo el número de expediente IPRA 02-2017, en el que se abre la investigación y se resuelve la autoridad investigadora emite un informe de presunta responsabilidad en el que se resuelve iniciar o sujetarlo a un procedimiento interno administrativo por desacato al artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si me permiten les voy a leer para que sepan qué contexto es el que se incumple. Y dice que es el artículo, en su fracción primera, habla de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto de los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de esta misma ley. Es decir, al no actuar con probidad, el ciudadano Rómulo Araujo es sujeto a un procedimiento que todavía está vigente en el órgano interno de control, pero que cabe destacar se inicia en la administración 2015-2018, en la administración pasada. En ese mismo contexto, en el mismo informe de presunta responsabilidad, también se determina dar aviso a la Fiscalía para inicie una carpeta de investigación por el probable delito de cohecho, al haber existido elementos que considerar constitutivos del mismo, y se da aviso a la Fiscalía por parte del representante legal de la Presidencia Municipal de la Administración 2015-2018, y se da inicio a la carpeta de investigación 15.344 del 2018, que se presenta ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, y se da inicio en fecha 11 de mayo del año 2011. Cabe destacar, como resalto, esto fue en la administración pasada. Esos son los datos técnicos que nosotros tenemos referente a la detención que sufre el ciudadano Rómulo, que se deriva, hasta donde nosotros tenemos entendido por parte de la Fiscalía, se deriva por parte de esta carpeta de investigación. La carpeta de investigación, cabe decirles a ustedes, es ya propiamente un procedimiento de la Fiscalía, en el que solamente ellos conocen del mismo. Y cabe volverles a resaltar, este procedimiento se inicia en la administración pasada, en la que él estuvo trabajando, en la que a él lo despiden, en fecha también le dan su despido en fecha 16 de mayo del 2017. La emisión, la derivación a la Fiscalía la hace la propia administración 2015-2018, y es hasta ahí donde nosotros tenemos los datos. Ahorita el ingeniero Omar Soria les va a comentar respecto al video que está circulando también por ahí en redes, para que ustedes tengan más amplio el panorama. Antes de pasar con el ingeniero, ¿habrá manera que nos tiene información de cuánto es lo que exigió a ese comerciante? Sí, claro. ¿Cuánto es lo que le dieron? La cantidad de 20 mil pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de una licencia de funcionamiento. ¿Y se le dio esa licencia? Sí, se le otorgó sin los procedimientos legales.
O sea que sí, se integran todos los elementos constitutivos de delito. Así es. ¿De qué era la licencia? Es una licencia de funcionamiento para un comercio de materiales. El que le dieron la licencia también es parte de la fiscalía, me refiero en el sentido de que él también puso su queja, o esto es únicamente por la administración pública. Sucede aquí una situación. Recordemos que el delito implica tanto al que lo recibe como al que lo da. Entonces, sí está implicado, pero... ¿Y la pena de cuántos años podría ser la pena de...? Esa información solamente la maneja la fiscalía, hasta nosotros nos quedamos hasta derivarlo a la fiscalía, y la fiscalía es quien... ¿Pero el señor sigue en el Cerezo hasta donde tenemos entendido? Desconocemos. ¿Hay un plazo para esclarecer justo la licencia de materiales por 20.000? ¿Tú que te robas 100.000? Son los plazos establecidos por ley, sin embargo esos plazos los va pautando la propia fiscalía, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, van en las medidas cautelares, que es de donde se deriva la orden de aprehensión, pero más de eso, solamente la fiscalía. ¿No sabes si el comerciante está detenido? Porque pues también es parte del ilícito. Desconocemos si está detenido. ¿Es el único caso que tienen detectado ustedes de este tipo de corrupción? Hasta el momento, ningún otro ciudadano se ha acercado a hacer una denuncia similar por este tipo de delito. ¿Pero no es curioso que las dos partes, el que recibe y el que da, haya puesto la denuncia también sabiendo que está involucrado? Sucede, quizá, probablemente, el desconocimiento del ciudadano en cuanto a lo que implicaba el tema, pero así está y está claro en ley. En el actual gobierno municipal que encabeza Marilino, ¿se tiene información respecto de algunas otras personas que de igual manera hayan sido extorsionadas por este exfuncionario y que a lo mejor no han puesto su denuncia formal, pero que dan fe de que sí les pidió dinero a otros? De manera extraoficial no tenemos ninguna información, no tenemos ninguna formal ante el órgano. Pero sí, adelante, licenciado Zorita. Muchas gracias. Pues como les decía el compañero Arturo, la licenciada, esto es meramente informativo. La semana pasada subieron un video, al parecer fue el señor Rómulo Araujo, de lo cual yo quiero hacerles hincapié. De esas declaraciones que hace el señor presidente municipal, Isidro Amarildo Bárcenas, se deslinda rotundamente de lo que él hace mención. Desde luego la denuncia fue ante redes, no ante alguna autoridad. Otra cosa también importante es que él en ese video hace mención de que se considera un actor político. Y efectivamente él fue un candidato independiente en la contienda pasada. Eso sí, sí fue una realidad donde él contuvo como candidato. Él se hace ver como un activista, él apoya a la gente de manera textual, lo dice, que es quien habla por la gente que no puede levantar la mano. Al día de hoy, las puertas abiertas siguen y seguirán abiertas para toda la ciudadanía. Si quieren tener activistas, pues adelante, si no, todo mundo es recibido por el presidente municipal. Hay otro punto también donde él menciona y es responsable tanto al gobierno del estado, fiscalía y al presidente municipal. De lo cual yo le recalco, el presidente municipal se deslinda rotundamente de sus comentarios. Y por último, en lo que respecta a lo que es todo activista, todo servidor público, no están por encima del gobierno del estado, ni están por encima de la fiscalía, ni tampoco estamos por encima de una autoridad municipal. Es lo que les puedo decir respecto a ese video, que pues, al parecer él fue quien lo inventó. Ahí él comenta, licenciado, que es cacería de brujas que hay al respecto en ese sentido, y si el presidente municipal está nombrado dentro de la carpeta de investigación,
para poder dar su declaración y deslindarse de esa responsabilidad. Me pregunto, ¿no? ¿Él no está dentro del presidente municipal? El presidente municipal se encuentra fuera de la carpeta de investigación. ¿Está fuera de la carpeta? No tiene nada. Totalmente fuera. Entonces, ¿por qué lo quiso inmiscuir, digamos? ¿Perdón? ¿Por qué lo quiso inmiscuir esta persona? Desconozco, quizá sabía que ya tenía una orden de aprehensión. De estos señalamientos que hace en redes sociales este señor Araujo, ¿el alcalde estaría pensando o considerando la posibilidad de hacer una demanda por esos señalamientos que hace el señor Araujo? No, por el momento no hay nada, únicamente es el deslindarse absolutamente de sus comentarios. Perfecto.